성주감. Carta de Simón. Yo no me avergüenzo de que he envejecido. Esto es porque esto es un largo tiempo he hecho la obra de Dios y tengo la confianza y el orgullo de que he conocido a Dios que cualquier otra persona. El tener edad es también la evidencia de que he almacenado la historia. Hasta este momento yo no he hecho la obra de este mundo, sino que me he esforzado con todas mis fuerzas a hacer la obra de Dios que Dios me ha encomendado. También he recibido muchos insultos de muchas personas diciendo que soy ignorante. Pero Simón, sabiendo que esto es verdad, no se justifica ni tampoco se avergüenza de ello, porque esto es la verdad. Yo tengo poco conocimiento de las cosas del mundo. Esto es porque no tuve muchas oportunidades en las cuales hubiera podido estudiar. Sin embargo, con cuestiones de conocer a Jesucristo, no habrá nadie en este mundo que conozca más que yo. La razón de esto es porque me he esforzado en conocer a Jesús toda mi vida. Comencé a leer la Biblia desde los 19 años. En el primer año leí la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 42 veces. Incluso al seguir peleando con el mundo, peleando con la pobreza, leí la Biblia constantemente. Cuando leí 75 veces la Biblia, el Señor me llamó a su obra. Desde ese momento, yo no solo testifiqué a Dios con mis labios, sino con mis manos, llevé el poder de Jesús y testifiqué la gran esperanza de la resurrección. Cuando en este momento me falte la sabiduría y experiencia de este mundo y tampoco no tenga la riqueza de este mundo, mis labios, mi cabeza y mi espíritu solo están llenos de Jesús.
Cuando todos nosotros estemos delante de Jesús, cuando este mundo termine, no habrá nadie que pueda subir con la sabiduría y la cultura de este mundo. Solo aquellos que están llenos del conocimiento de Jesús serán levantados. No solo conocí, sino que también puse esta sabiduría en práctica. Por lo tanto, por esta fe que tuve y por esta experiencia y por esta sabiduría he recibido más persecución y me han aislado del mundo y tan como me han humillado muchas veces con la sabiduría del mundo. Yo no me alimento ni alimento a mi familia con la sabiduría del mundo, solo con la sabiduría de conocer a Jesús y el conocer la verdad he alimentado a mi familia. Pero he vencido y cada día peleo con el tiempo en cada momento en el que el sol viene y va. Pero no importa si mi cuerpo se destruye, haré brillar hasta el último momento. Esta será mi última hora que el Señor se complacerá. Aunque mi cuerpo haya envejecido, el testimonio, las señales y los prodigios del Señor siguen siendo manifestados en mí. Queridos santos miembros, sean llenos de la sabiduría de conocer a Jesús, en cambio de la sabiduría del mundo. Este es el deseo del Señor. Nosotros no somos religiosos, sino somos el cuerpo de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios, Mateo 5, desde el 1 hasta el 12. La palabra de Dios, Mateo 5, desde el 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él y sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios para que el obispo mayor pueda tener la sabiduría y la inspiración y para que nosotros estemos llenos también del Espíritu Santo y no recibamos esta palabra como palabra del hombre, sino que nosotros podamos recibir esta palabra por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, en este día santo que nos has llamado a nosotros y también de la misma forma como tomaste a tu cuerpo, nos has aceptado a nosotros y nos has amado. Y te queremos dar gracias porque tú estás siempre con nosotros. También el día de hoy, unge los labios de tu siervo y dale la gran palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yeah.
Nosotros podemos encontrar la síntesis y también podemos encontrar la carta de Simón. Esta carta de Simón está hablando, la carta de Simón está hablando de el que predica, es Simón, el que ha creado, el fundador de movimiento de Berea, de está hablando de Kim Gi-dong. Y ustedes por medio de esto podrán ver qué es lo que yo he pensado la semana pasada, cuáles son mis pensamientos, cómo he peleado y cómo he vencido y cómo he sido gozoso. Eso es algo que ustedes pueden ver sobre mí. Estoy escribiendo sobre mí y tampoco no es algo que yo soy algo que de hackearme, sino estoy escribiendo exactamente lo que estoy sintiendo. En el caso de que sí, nuestros queridos miembros no me conocen a mí, luego de que yo muera y luego de que yo deje este mundo, usted me va a convertir en un solamente una simple leyenda. Y es algo que ustedes les he dicho una y otra vez, que yo no puedo convertirme en una leyenda. No es algo que yo solamente es los poderes que yo tenga, o es porque yo nací de esta forma y yo soy la única persona que recibe esos poderes. Así no es como tiene que ser, sino que yo solamente soy la persona que he comenzado. Esto es algo que es igual para todos ustedes. Pues obviamente, como mi madre, pues ya tuvo 8 hijos. Pero yo soy fui el primer hijo de ella. Y luego comenzaron a salir mis otros hermanos de esta misma forma. En el día de hoy, de la misma forma como Dios ha prometido, yo soy la persona que solamente he comenzado esto. Pero luego ustedes tienen que seguir y continuar este poder y tienen que tener un gran poder, tienen que tener una fe mucho mayor que esto y un llamado mayor que esto. Y así tienen que salir muchas más personas con el mismo poder y con la misma fe. Esta es nuestra iglesia. Esta es la iglesia que tiene este llamado. Es la iglesia que tiene ese llamado de tomar a todo el mundo como su pastor. Y no es algo que ustedes, no es algo que yo salí de repente y comencé a hacer estos poderes. Como ustedes ya les he dicho muchas veces a ustedes, yo comencé a trabajar desde cuando era pequeño, sino que comencé mi vida pues, de trabajo siendo un empleado. Y eso fue como yo comencé mi vida. Y también el hecho de que yo haya vivido mi vida. Es que desde cuando era joven, cuando era pequeño, cuando las otras personas, los otros estudiantes, otros niños iban al colegio, yo pues trabajaba en la casa de una familia y ahí pues comencé a servir. Eso es todo lo que yo tengo que decirles a ustedes hasta mis 19 años. El hecho de solamente que he trabajado. La verdad es que yo no tengo nada que esconderle a ustedes y no tengo nada que esconder. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes ya conocen y saben. Pero ahora les quiero decir a ustedes, miren lo que Dios está haciendo ahora. De que Dios ha usado a esa persona, que Dios cómo ha caído, como ese hombre ha caído en las manos de Dios y Dios ha orado por él. Nosotros, ustedes, el hecho de que ustedes vean cómo Dios ha orado por medio de mí cuando yo entré en sus manos, en ese momento que yo entré en las manos de Dios, Dios, cómo me ha usado desde los 19 años, que Dios me ha tomado desde esa edad y ha venido orando por medio de mí hasta este momento. Como ustedes podrán ver en la Biblia, y los discípulos, cuando ellos comenzaron a llevar la palabra de Dios, ¿cómo será que este tipo de personas que ni siquiera tuvieron la educación o conocían sobre algo,
comenzaron a crear sus gran poderes y han llevado la palabra de Dios. Pues no es el hecho de que ellos hayan aprendido, sino como Dios les fue dado a ellos, como Dios le hizo conocer a ellos. Así es como ellos pueden hacer. ¿Qué es el ser profeta? Es el que mira de antemano. Como él mira, como ellos fueron mostrados de antemano, así es como ellos pueden llevar la palabra. Por eso, yo no tengo ningún valor. Yo era una persona que era de lo más bajo. Pero ahora, ¿qué estoy ahora? Pero yo así, siendo una persona menor y más baja, ahora, ¿cómo yo estoy trabajando? Por la verdad, ustedes comparen esto, pero la verdad, eso es algo que no es posible si uno no depende por medio del Espíritu Santo. Aunque yo les digo a ustedes muchas veces sobre el Espíritu Santo, por la verdad, las personas no toman esto como si fuera la verdad dentro de sus corazones, si no piensan esto como si fuera algo que les estoy diciendo y dejan pasar. Por favor, ¿cómo el Espíritu Santo está orando en nosotros? ¿Cómo nos está usando? Por eso, luego de que el Espíritu Santo moró en el cristianismo, las personas comenzaron a cambiar y comenzaron a llevar la palabra. Si entre los discípulos podemos encontrar personas que no tuvieron la educación, no hay ninguno que era fariseo. Como ellos, ninguno de ellos fue como los fariseos que eran santos y que pues todas las personas pensaban que eran pues gloriosos, sino que eran personas que vivían con pues esforzándose y trabajando con lo que ellos tenían. Pues la verdad es que todos ellos eran personas de Galilea. En Galilea no había ningún profeta, no hubo ningún profeta que salió de Galilea. Jesús vino de Nazaret, pero en Nazaret ninguno de los profetas había mencionado a Nazaret en sus profecías. Era como una ciudad que era dejada a un lado. ¿Quién era María? María era una persona de Nazaret. José, pero la verdad, José vivió junto en la ciudad de María. Pero la verdad es que no era un lugar donde nadie podía pues tener la esperanza o pues sobrepasar esto. Pero entonces todas las personas se burlaban cuando hablaban sobre Nazaret. Pero entonces también, ¿quién es Abraham? ¿Era quién? Ah, era Jibrí, el que fue y el que estaba solo, el que la verdad que no tenía el mañana, el que deambulaba por toda la tierra. Eso es lo que significa Jibrí. Pero Abraham era el que era Jibrí. Pero Dios le dio a él la bendición y le dio la descendencia, le dio la bendición de que va a tener la descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y le dijo que a él iba a ser el padre. Pero la verdad es que todo esto, todas las personas que Dios usa dentro de la Biblia, no hay ninguno de ellos que sea famoso. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Miren cómo Dios ha escogido a ustedes, que Dios toma a los más bajos y a los que necesitan, para que por medio de ellos, los escoge a ellos para poder mostrar a los orgullosos y hace que o hace la obra de Dios por medio de ellos. O sea, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros? Dios, mire cómo Dios ha escogido. ¿A Dios quién ha escogido? Ha escogido a los más bajos. Porque por medio de esto uno puede ver, Dios está vivo. Dios existe. No importa cuánto ustedes vayan a estudiar. Pero nosotros podemos ver que muchos de los predicadores, todos los pastores, todos ellos, no podemos encontrar que ya no hay ninguno que verdaderamente piensa en cómo tiene que predicar. Solamente Kim Jong-un lo hace. Por eso yo, ese ser que yo he sido, Dios me ha escogido y ha orado hasta ahora.
Y así es la forma como yo he escrito la síntesis de la palabra de Dios. La síntesis es un concepto. Esas son las 33 líneas que ustedes podrán encontrar dentro de la síntesis. Pero la síntesis está hablando sobre el concepto. ¿Qué significa el concepto? ¿Qué tiene el significado? Tiene el punto de todo lo que quiere decir. Eso es lo que significa el concepto. Usted también pueden hablar entre ustedes sobre ese es el concepto de esta palabra, usted es el significado de esta palabra, pero cuando habla ese significado es que no puede, no cambia, que no cambia por toda la eternidad. Por favor, es algo que ustedes tienen que mirar. Por favor, y vayan a sus casas y lean esto una y otra vez. Este concepto que les estoy diciendo está hablando sobre todo el tema, todo lo que quiere decir desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, tiene todo esto en un concepto. Por favor, no les estoy diciendo a ustedes que no lean la Biblia y que solamente lean la síntesis, sino que ustedes dentro de la síntesis pueden encontrar los diferentes versículos. Y por favor, y miren. Por eso es la razón por la cual yo he puesto a ustedes la síntesis y la carta de Simón. Pero hay muchas personas no leen la carta de Simón. Y otros que sí, pero por eso la razón por la cual nosotros leemos la carta de Simón en en el culto es para que ustedes puedan ver. Yo ya he envejecido mucho. Yo ya tengo 82 años, pero ¿será que ustedes van a encontrar a alguien que predique a los 82 años? No lo puedo, pues no creo que vayan a encontrar nadie de ello. Pero la verdad, el predicar es algo que uno tiene que esforzarse. Uno tiene que orar mucho. Y es algo que uno tiene que esforzarse. Pero la verdad, si ustedes ven y escuchan la predica de las personas que han tenido su vida de fe por muchos años, ¿será que ellos puedan tener la misma inspiración? Creo que no. Nosotros la semana pasada, pues varias semanas atrás, tuvimos el avivamiento de el avivamiento de la sanidad. Por el hecho que hice esto era porque ya estábamos en nuestro aniversario 49. Pues la verdad, el próximo año ya estábamos en nuestro 50 aniversario. Pero ese año verdaderamente es el año que es el mejor año de nuestra iglesia. Y es el año en el cual nosotros tenemos que cosechar todos nuestros frutos. Y ese año es en el cual nosotros tenemos que entregar nuestra gloria a Dios. El aniversario 50 es algo muy grande. Por eso todos nosotros este próximo año tenemos que celebrar todo ese año. Pero nosotros en el avivamiento de la sanidad que tuvimos la semana, pues varios años pasados, ustedes se pudieron sorprender en cuanto muchas personas tuvieron la sanidad. Pero la verdad, yo creo que este es el comienzo. Y la verdad, vamos a tener nuestro segundo avivamiento de la sanidad. Y es algo que yo sigo orando. Y esto va a ser pues tomado en la tercera semana de enero. Por favor, cada uno de ustedes, por favor, antes de antemano, por favor, oren. Oren con todo su ser. Una de las personas que en el avivamiento de la sanidad que tuvimos la vez pasada, había una persona que pues en su cuello y tenía en su brazo tenía pues una enfermedad, pero ni siquiera en el hospital dijeron que no podían arreglar esto, pero luego de recibir la sanidad, ahora él está testificando. Por favor, queridos hermanos, nosotros en nuestro 50 aniversario, el próximo año, en enero, en la tercera semana, vamos a tener nuestro segundo avivamiento de la sanidad. Y yo quiero que verdaderamente muchas personas puedan venir y participar. Pero la verdad es que yo pues me enfermé luego de terminar con el avivamiento de la sanidad. Fue algo difícil. También la semana pasada, pues, fue difícil para mí al predicar en el Día del Señor.
Por favor, ¿pero qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo que luego de que Él había, antes de esos tres días de que tenía que ser crucificado, Él dijo que, ¿cuál obra dijo que Él iba a hacer? Él iba a echar fuera demonios y Él iba a sanar a los enfermos. Y yo iré al camino que yo tendré que ir. Y por eso antes de que Él hubiera sido crucificado, Él de todas maneras, Él trabajó la obra de Dios. Y así fue luego, y así fue como fue crucificado y fue ascendido al cielo. Por favor, todos nosotros en la tercera semana de enero, por favor, preparémonos para el avivamiento de la sanidad. Ustedes, como ya han hecho a ustedes, pues la vez pasada, por favor, escriben desde antes, desde diciembre. Ustedes escriben sus enfermedades y yo, démelo a mí, yo oré a cada uno de ustedes. Pero también las personas, pues, que no han tenido la educación, no importa, escriban y también. Y yo oraré por ustedes, para que ustedes puedan venir y participar. Y también, pues, por medio de los pastores y el obispo, ustedes podrán entregar sus oraciones. Y por favor, y también por medio de esta oportunidad, también vamos a cortar todas las diferentes maldiciones de cada una de las familias, para que nosotros podamos cortar completamente con ellos. Y nosotros, por medio de enero, nosotros podamos a comenzar esa obra de la felicidad. Y espero que así sea en el nombre de Jesús. Por favor, aplaudamos. Por favor, como de la misma forma, como qué fue lo que Jesús dijo, cuando ustedes han sido sanados, vayan y muestren a sus familias, vayan ustedes y muestren esos a los sacerdotes. Así fue como ordenó. Pero las personas, la verdad, el hecho de que yo he sido sanado es el hecho que Dios está junto conmigo. Este es el testificar. Uno tiene que testificar esto. Pero las personas de este mundo, pero si uno no testifica, entonces obviamente esto desaparecerá todo esto. ¿Qué fue lo que la Biblia dice? Cuando el demonio sale. Pero cuando el demonio, cuando dice, ay, ¿dónde tengo que ir? Quiero volver a mi casa. Pero entonces cuando vuelve a su casa, cuando está vacía, ve que está vacía, viene con más demonios que son mucho peores que él. Trae a más demonios que son peores que él, a siete más, y viene y entra en él. Y así que nos dice en Mateo 12, a 28, por eso no está diciendo a nosotros que nosotros testifiquemos. Por favor, queridos hermanos, cuando ustedes vengan a este el avivamiento de la sanidad, no vengan solos, sino también cuando escriban sobre su enfermedad, por favor, también escriban por las personas que ustedes quieran predicar y también oren para que ellos puedan venir con la fe. Por favor, queridos hermanos, ustedes por medio de este avivamiento, yo vendré y verdaderamente vamos a testificar esas diferentes obras que Dios no ha obrado nunca más en nuestra iglesia, sino que Dios pueda verdaderamente hacer y para que nuestra iglesia pueda crecer. Vamos a decir todos juntos que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia crezca. Así es, por favor, queridos hermanos, ¿cuándo es el avivamiento de la sanidad? En la tercera semana de enero. ¿Cuál es el próximo año? Es el 50 aniversario de nuestra iglesia. Por favor, ¿será que nuestra iglesia vamos a tener? ¿Será que van a encontrar a personas que han vivido 50 años dentro de nuestra iglesia? Por favor, queridos hermanos, el próximo año, por favor, también el coro, vamos a multiplicar a todos. Espero que así sea. Para que podamos estar llenos. Vamos a aplaudir todos juntos. Por favor, por medio de ese avivamiento, espero que toda nuestra iglesia pueda rejuvenecer, para que también nuestra iglesia y nuestras familias, para que verdaderamente Dios pueda obrar dentro de nuestra iglesia. Espero que vamos a triunfar. ¡Aleluya!
Vamos a leer la síntesis para recibir la bendición y el calor. Vamos a leer la síntesis desde el título. Vamos a leer todos juntos. Para recibir la bendición y el galardón, Dios ordena la bendición. Él ordena la bendición en el cielo y ordena la bendición en la tierra. La bendición es la promesa de Dios, por lo cual Dios hace que Abraham sea fuente de bendición. Incluso hoy en día hace que los que han creído en Jesús, en el Señor Jesús, sean fuente de bendición. Sin embargo, entre las bendiciones que Dios ha ordenado, el recibir la persecución por el Señor es el único que recibe el galardón. El Señor Jesús es perseguido luego de recibir la palabra de Dios. Jesús nos ha dicho que en el mundo nos aborrecerá porque hemos recibido la ordenanza de la palabra de Dios. ¿Quién desearía recibir la persecución? La peor aflicción que el hombre puede recibir es recibir la persecución. Sin embargo, el recibir la persecución por el Señor Jesús es el deber de los santos. Ese es el deber de los santos hecho junto con el Espíritu Santo. Reciba la bendición. No sea avergonzado de la bendición que Dios nos ha dado, sino reciba la bendición junto con la persecución. Recibamos la persecución por la justicia y peleemos la injusticia. El Espíritu Santo está junto con nosotros. El que no tiene fe no puede sostener la persecución. Recibamos la persecución por el nombre de Jesús, siendo gozosos y alegres por ello. Dios nos da el galardón junto con la bendición. Jesús ha caminado este camino y nosotros también estamos caminando este camino. Amén. Por favor, el que va a continuar mi pastoreo luego de que yo muera es nuestro obispo Kim Song-yeon. Vamos a aplaudir. Dios es quien ordena la bendición. O sea, ¿de dónde viene esta bendición? Es algo que nosotros tenemos que conocer. Hay muchas personas que hablan sobre la bendición, pero la verdad es que no conocen qué es la bendición. Uno en la iglesia puede escuchar mucho sobre la bendición. Yo también cuando vine a la iglesia, escuché muchas veces la palabra bendición, bendición. Y la verdad, hablaron tanto de la bendición, pero la verdad es que la bendición es algo que Dios tiene que ordenar con sus labios. Cuando Dios dice que su familia tenga la bendición, entonces Dios tiene que la familia tiene que obedecer el mandamiento de Dios, y así es como tiene que venir la bendición. O sea, tiene que prosperar esa bendición. Pero entonces las personas, como no conocen que la bendición, no la pueden obtener. Cuando si ustedes ven, si no tiene la tierra para sembrar, entonces no puede sembrar. Si no tiene la semilla, aunque tenga la tierra, no puede sembrar. Queridos hermanos, nosotros, si nosotros somos esa tierra que puede recibir la bendición, entonces Dios, cuando ordena esa bendición, Dios puede sembrar esa bendición. Vamos a decir todos juntos. La bendición, la ordenanza de Dios es la bendición. 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 Por favor, conozcan qué es la bendición. No traten de buscar la bendición en cualquier otro lugar, en un lugar abstracto. Cuando Dios, para darnos a nosotros la bendición, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Nos tiene que dar la ordenanza, nos tiene que ordenar. O sea, y nosotros tenemos que convertirnos en esa tierra que pueda recibir esa semilla. ¿Qué fue lo que la palabra dice? Cuando que la palabra de Dios es la semilla. Pues si esa semilla cae en las rocas, no se desaparecerá. Si esa semilla trae en el camino, luz vendrán los aves y se las comerán. O sea, esa semilla tiene que caer en la buena tierra. Cuando habla sobre esa buena tierra, tiene que ser esa tierra que ha sido ungida. O sea, cuando esa semilla entra a esa buena tierra, entonces comenzará a crecer. O sea, ahora tienen que ver si ustedes si son esas rocas, o si son esa tierra, o si son esa buena tierra. O sea, esa semilla tiene que caer en esa buena tierra. No importa si esa semilla, cuánto el sembrador, pues verdad, siembra. Pero sí, esa semilla tiene que caer en esa buena tierra.
Por favor, queridos hermanos, me examinen a cada uno de ustedes. Ustedes pueden decir como, ay, estoy ocupado. Ay, estoy ocupado con estas cosas y las otras cosas. Muchas personas pueden decir, ay, ¿por qué la prédica es tan larga? Ay, por favor, termine rápido con la prédica. Quiero irme. Pero entonces ustedes son como esa roca, son como ese asfalto. No importa cuánto esa buena semilla ha sido sembrada, esa semilla no puede crecer en esa tierra. Por favor, eso es algo que yo he creído por toda mi vida, y así es como yo he aprendido. Queridos hermanos, el día de hoy, ¿qué tierra son ustedes? ¿Están llenos de las aflicciones y la preocupación? ¿Será que ustedes son esas rocas que están llenos de la aflicción y la preocupación? Pero la verdad, si la semilla está dentro, si es sembrada en esas rocas, no va a poder crecer. ¿Por qué? Porque está lleno de la preocupación y la aflicción. Aunque crezca, se va a secar en un punto. Pero si es sembrada en la buena tierra. Si es sembrada en la buena tierra, donde no sobrepasa toda preocupación y aflicción. Y aunque yo di sobrepasa toda esa el hecho de que yo estoy ocupado o no, sino que donde solamente la palabra de Dios es el dueño, y donde la palabra de Dios ha sido sembrada, y esa palabra es la que crece. O sea, solamente... O sea, aunque quiera recibir la bendición, no están tratando de recibir la palabra de Dios, sino que están llenos de su propia orgullo y están llenos de su propia voluntad y conciencia. Dios, al darle a Isaac, a Abraham, ¿qué fue lo que dijo? Esta es mi semilla. ¿Qué fue lo que Abraham dijo? Isaac es la semilla de Abraham. Isaac es el hijo que Dios, que Abraham recibió como la promesa de Dios. Pero entonces, tú, aunque estés, te sientes solo y tengas solamente un hijo, pero por medio de él saldrá esa descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así fue como ha prometido. Por favor, que es la bendición. Si ustedes ven en Génesis 1, ustedes van a poder ver que en el quinto día Dios ha creado a las aves. ¿Qué fue lo dije? Le da la bendición a ellos y les da la bendición para que se multiplicaran y fructificasen y llenaran toda la tierra. Y luego en el sexto día, al crear las bestias y al crear al hombre, ¿qué fue lo que le da a ellos la bendición? Y les dice que multiplicase y fructificase y llenaran toda la tierra. Así fue como dijo. Por favor, miren cómo es la fuente, cómo es el origen de la bendición. La bendición, por favor, escuchen bien, es el fructificar, el multiplicarse y el llenar y estar lleno. Esta es la fuente y este es el origen de la bendición. Como si ustedes ven, pues en la ciudad de Seúl, y hay muchos también a los alcaldes que hablan, pues muchas cosas, pues que son irreales. Y hablan sobre el aceptar el homosexualismo, el casamiento, pues del homosexualismo, y quieren pasar eso como si fuera una ley. Pero hay muchos de los cristianos que también aceptan esto de la misma forma. Y también que dicen que hacen de la reforma, pues que están allá, también hablan de esto en sus aviamientos. Pero la razón por la que el homosexualismo no debe ser aceptado es porque va en contra la ordenanza de Dios. El hecho de que uno pueda fructificarse y uno pueda multiplicarse y llenar a la tierra es algo que tiene que hacerse por medio del macho y de la hembra, tiene que ser hecho de la mujer y el hombre. De uno de esos es como sale. Digamos, uno entre las mujeres, cuando dicen que tú y se casan y dicen tú tienes que ser el esposo y yo la esposa. Y ahí también en Corea y también en el mundo podemos ver muchas parejas que hablan de esta forma. Y vienen también, algunos han venido de a mí, pues hablar sobre esto y tener... Pues la verdad es algo que no puede aceptarse y esto es algo que no puede ir de atrás.
Y es que dice, si nosotros vemos en Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que ellos también, cuando los hombres vinieron a un dueño, ¿y qué fue lo que les dijo? Ustedes traigan y denos a nuestro, a su, a quien ha venido a ustedes, a su invitado. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice él? Dijo, yo tengo a mi hija, tomen a mi hija y ustedes hagan todo lo que quieras con mi hija. Y eso es algo, pues, lo correcto. Pero entonces, ¿cómo pueden ser como que los que entre los mismos sexos puedan pues tener pues algo? Obviamente, entre la pareja homosexual no pueden pues obtener, pues no pueden multiplicarse y no pueden tener hijos y no pueden fructificarse y llenar la tierra. O sea, ¿qué significa el casarse? Es el hecho, ¿cuál es el hecho de casarse? Es tener el fructificarse y al multiplicar, el tener hijos. Si nosotros lo vemos también en Romanos 1, que también que las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres, pero Dios le deja a ellos hacer lo que ellos quieren y hace y Dios obra en seducción para que ellos puedan hacer lo que ellos quieran. O sea, este es el fin del mundo. Pues también en las iglesias, ¿qué es lo que dice? Que la iglesia es el lugar donde cual tiene que ser el lugar donde está el mandamiento, en el cual tiene que fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Pero completamente están negando esto. Esto es Satanás. Es la obra de Satanás. Si nosotros vemos en agosto, si nosotros vemos en el campo, pues nosotros vemos que el viento tiene que soplar para que pues uno pues sí sabe de que cuando uno sopla, vi cuando viene el otoño y saben de que cuando el viento pues viene, pues las diferentes pues árboles y pues salen. Y pues hay unas diferentes flores que salen, pues de las flores tienen dentro de ellos ese pues ese néctar y que en el cual por medio del viento ese néctar sale de esas flores y es sembrada en otros lugares. Pero por medio de esto, sí, no saldrá ese. No, por medio de ello comenzará a crecer y sembrar otro lado. Pero si el viento no soplara, entonces obviamente esto no podrá salir. Por favor, todos si nosotros vemos toda la creación, nosotros podemos ver que todas las creaciones está el macho y la hembra, y con medio de ellos es como comienza a pues crear y fructificarse y comienza a multiplicarse. También en los árboles es lo mismo. La bendición de que Dios nos ha ordenado, de que se multiplicaran, que se fructificaran, llenaran la tierra. Por eso también, ¿qué fue lo que le dijo a Abraham? Tú sal de tu parentela y hace que solamente sea uno, que sea. Y hace que él sea fuente de la bendición. Y aunque tú solamente seas uno, pero bueno, por medio de ti tendrás la bendición que sea y tendrá tu descendencia, igual que las estrellas del cielo y las arenas del mar, y que todo el mundo te llamará Padre. Y cuando nosotros hablamos, cuando hablamos sobre la palabra Abraham, tiene el significado de Padre. O sea, esa es la promesa de eso como Dios ha prometido. Pero si Dios no da la ordenanza de la bendición, no ordena la bendición en la familia, entonces no podrá crecer. Dios no le puede, pues es posible que no le puede dar pues, el hijo a una familia, pero eso no es la maldición, sino que esto es para que pueda hacer otra obra por medio de él. Si nosotros vemos a Pablo, él no tuvo hijos, pero dijo que Tito y Timoteo eran sus hijos y que hizo que por medio de él y si fueran unos que sean sus discípulos, hizo que ellos fueran sus hijos espirituales. Nosotros podemos ver a muchos de los pastores de que ellos, pues aunque hay algunos que no tienen hijos,
Pero ellos hacen para que ellos tengan, pues, hijos espirituales. O sea, que multiplicaran, que fructificaran y llenaran la tierra. Por la bendición, es el hecho de multiplicarse, fructificarse y llenar la tierra. Todo eso, esa es la bendición. Pero por favor, miren sus familias. Si nosotros vemos a Job, él tuvo a 10 hijos y él era uno era el más rico de toda esa ciudad donde vivía. Él no tenía nada que le faltaba. Pero Job, él pensó como él pensó que él era justo y él obediente a la palabra de Dios, y esa es la razón por la cual él recibió la bendición. Pero un día viene al diablo y con el permiso de Dios, él pues hace que todos sus hijos mueran al ser estripados, y luego hace que todas sus riquezas sean llevadas, pues sean quitadas, y también todos sus hijos hace que se alejen de él, y también hace que solamente lo único que él pueda tener es solamente la vida, y él aunque quisiera morir, él no muere. Lo único que él tiene es solamente la vida. Pero luego al final, ¿qué es lo que él entiende y se arrepiente? Es que él no es el, yo pensé de que si yo era justo, entonces Dios me iba a dar la bendición. Pero la verdad, esto no es así, sino que yo, al creer en Dios y al obedecer a Él, así es como yo recibo la bendición. No es el hecho de que yo haya sido justo y yo haya vivido muy como si fuera bien, pero sino que Dios me tiene que dar a mí la ordenanza. Dios me tiene que dar a mí la ordenanza, y yo me tengo que arrepentir, y se arrepiente por eso. Y de ese momento, Él le entrega una bendición mucho más grande que la que antes tenía. Hace que vuelva a tener sus 10 hijos, y luego le da la riqueza, y una riqueza que es multiplicada más que antes. Por favor, si ustedes quieren saber qué es la bendición, por favor, tienen que leer Job. Pero la verdad es que muchas de las personas, antes de que ni siquiera que conocer a Dios, ya se están menospreciando y van en contra de Dios. Por favor, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos sobre la bendición, que nos dé la bendición, pero cuando hablamos de esa bendición, estamos hablando de qué comer, qué vestirnos y qué hacer. Pero ¿qué fue lo que Mateo 6 nos dice? Que nosotros primeros, o sea, que completamente está dividiendo la bendición y el reino de Dios. La bendición no es el hecho de qué comer, qué vestir. Pero entonces, si nosotros vemos a las flores silvestres, si nosotros también, Salomón también dice que las vestiduras de Salomón no pueden ser más que esas flores silvestres. Y también en Getsemaní nosotros podemos encontrar esas flores silvestres. Pero también si nosotros los niños, nosotros podemos ver de que los niños al ver esas flores, a las voces silvestres, ellos pues la toman y cortan de ellos. Pues no sé por qué a los niños les gustan pues tomar esas flores. Pero también las flores silvestres nosotros podemos ver de que ellos sin ningún pensamiento están gozosos, pero no importa cuándo ellos van a ser pues cortados. Ellos solamente están ajustos con lo que ellos tienen en ese momento. No se preocupan del día de mañana. Nosotros podemos ver de que nosotros sí en la moda, nosotros podemos ver que los que hacen la moda, ellos pues y ellos en el, digamos, por ejemplo, si en el invierno ellos ya están promocionando la ropa del verano, o sea, sabiendo que es lo que, pues, que para poder ir de antemano. Y entonces las personas en el invierno comienzan a comprar qué es lo que van a poder vestir en el invierno. Algo que va a pasar luego de 6 meses, algo que ya, pues, va a pasar ya mucho más tiempo. O sea, se están preocupando, diciendo, ay, ¿cuánto va a costar esa ropa? Pero la verdad, esa ropa es que verdaderamente no tiene, pues su fabricación no tiene mucho precio, pero lo comienzan a vender
con gran valor. Y se preocupan de cómo van a comprar esto. Nosotros también vemos, digamos, en los Estados Unidos a las personas que son, pues, ricas. Ellos en el verano están ya comprando la ropa que van a vestir en el invierno. Ustedes ya están preocupando por eso, solamente por ello. Si nosotros vemos a las aves, que tienen la bendición, es algo, una vez leí en un libro, es que si nosotros vemos, si uno ve en el cuello de las aves, pero cuando las aves, aunque están comiendo, pero luego ellos cuando dejan y vuelan, es porque ellos comen solamente el 70%. Y luego con esos, el estar vacíos con ese 30%, ellos pueden volar. Pues si nosotros vemos a las gallinas, sus cuellos, podemos ver que están llenos completamente ellos con arena, con todo lo que ellos quieren comer. Ellos hasta comen hasta el 120%. Pero por la razón, esa es la razón por la cual las gallinas no pueden volar. Si nosotros vemos a los animales, a las bestias que pueden vivir un largo tiempo, es que ellos comen, no comen tanto. ¿Por qué? Porque para las aves, por ejemplo, lo único que ellos piensan es que yo cómo voy a comer esto y solamente voy a volar, pues toman eso y por 3 horas. Y luego de 3 horas buscan otra comida y luego se llenan para poder sostener por 3 horas. Y así continuamente. Nosotros podemos ver también el día de hoy cuántas preocupaciones y aflicciones tenemos nosotros. Digamos, en la cultura coreana, cuando se casan, nosotros podemos ver de que entre las familias se entregan diferentes regalos. Pero entonces, hoy en día, darse esos regalos, el precio de esos regalos ha empezado a ser muy caro. Pero entonces, las mamás, cuando ven a sus hijos que son bebés, dicen, ay, cómo me preocupo cuando tú te vayas a casar, yo qué voy a hacer. Pero la verdad, pues ya están pues preocupándose por lo que va a pasar por más de luego de 30 años. O sea, comienzan a preocuparse por algo que no ha pasado. Pero ¿qué dice la Biblia? Nos dice que no se preocupen. No os preocupaos. El hecho de que uno dice el preocuparse es por su propio deseo y su propia codicia. Uno cuando en el día el hombre solamente come 3 veces al día, pero entonces anteriormente comía 2 veces pues anteriormente, pero luego ahora pues uno come 3 veces, pues la verdad el almuerzo es algo que uno pues come poquito, como un descanso, pues como uno. Pero la verdad, las personas comen tanto en el almuerzo que se llenan con esto. Pues la verdad es que uno tiene que comer lo suficiente para poder sostener los 5 años. Y luego eso es de 5 horas. Pero luego de 5 horas, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues vuelve a comer, a buscar qué es lo que tiene que comer. Y luego come para poder sostener por 5 horas o 4 horas. Por favor, ustedes, por favor, hagan una vez esto. Coman y luego duermen por 4 horas. ¿Será que uno cuando duerme, uno se preocupa por algo? También las personas que están enfermas, luego cuando duermen, pero luego cuando duermen pues, en paz, por luego de varias horas, cuando despierta, dijo, ay, ¿le duele algo? Dijo, ay, sí, me duele esto y lo otro. Es porque cuando están despiertos les duele. Pero cuando duermen, tienen esa paz. Y no. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Cuando Dios, ¿qué es lo que hace que Dios, que hace que Adán pueda duerme, hace que caiga en el sueño? Y luego en ese momento toma desde su costilla y hace y crea a Eva. O sea, cuando el hombre cuando duerme, es el momento en que tiene la paz. También cuando Jacob, cuando le dice cuando que hace que duerme y hace ver que Jacob puede ver esos ángeles que toman su oración
y suben al cielo y bajen. O sea, hablan sobre el sueño. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? En los días postreros, los jóvenes verán las visiones y los ancianos soñarán. O sea, las visiones es en el cual es el ver cuando, sí, cuando uno tiene esa conciencia. Pero entonces los sueños, pero es algo que uno no, aunque no ve como si fuera la verdad. Esto es como algo que uno puede ver por medio de las visiones. Es algo, es lo mismo. Pero entonces uno cuando va al paraíso, ¿uno qué es lo que hace? Uno duerme. Pero uno cuando uno, pero la verdad, cuando uno duerme, uno no tiene ninguna preocupación. Pero uno cuando te despierta, uno dice, ay, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué es lo que mis hijos están, pues, van a poder trabajar? O sea, comienzan a preocuparse solo cuando tienen la enfermedad. Por eso, cuando nos dice a nosotros que uno en el paraíso tendrán, van a dormir. Pero entonces, cuando el Señor venga de nuevo, en ese momento se despertará. Pero entonces, el espíritu que ha sido crecido, alimentado por medio de la palabra de Dios, ese espíritu cambiará como en un cuerpo. Y es algo que nosotros tenemos que creer. Por eso dice que uno duerme en el paraíso. Uno cuando también duerme, pues en esta tierra, uno no tiene ninguna preocupación. Pero en el momento que uno despierta de los sueños, uno tiene la preocupación. Que la aflicción y la preocupación es por el deseo. Que nos dice la palabra de Dios, la concupiscencia nace del pecado y el pecado nace la muerte. O sea, es la maldición. Queridos hermanos, ¿será que alguno de nosotros no tiene ninguna preocupación ni aflicción? Ustedes y yo, cuando estamos juntos, pues hasta ahora, será, tenemos que ver si hay un buen momento en el cual nosotros no estuvimos llenos del Espíritu Santo. No importa. Mírenme a mí. ¿Será que en cualquier aflicción que yo he tenido, será que yo no he tenido la paz? ¿Será que hubo un día en que no estuve lleno del Espíritu Santo? Por favor, la preocupación y la aflicción es el no creer. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es sobrepasar la aflicción y la preocupación. O sea, es el creer en Dios. Es el creer en Dios. Por eso las personas que están llenas del Espíritu Santo, no importa en cómo el viento pasa, hace uno puede ver cómo el Espíritu Santo ora. Eso nos dice Mateo 12:28. Uno puede ver de cómo el viento, o sea, y nosotros vemos cómo el Espíritu Santo ora. Aunque nosotros no podemos ver con sus ojos, o sea, nosotros no, aunque no sabemos cómo el Espíritu Santo va a orar dentro de nosotros, o cómo el Espíritu Santo nos va a orar dentro de nosotros. La bendición está hablando sobre el derecho general que cualquier creación tiene. Y por eso todas las personas tienen ese derecho de multiplicarse y de fructificar y llenar la tierra. Y por eso también la carne puede tener la salud y hace que no tenga ninguna preocupación y ninguna aflicción. Aunque nosotros en nuestros negocios, nosotros podemos ver que tiene diferentes, pues altos y bajos, pero de todas maneras nosotros no tenemos esa preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros, no importa si uno va y a lo esto, si nosotros tenemos esa paz dentro de nosotros, tenemos esas gracias delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y bienaventurado, el que tiene la sed y tiene la hambre, pero de todas maneras, él tiene la bendición. Aunque esa persona tiene la tristeza, de todas maneras tiene la bendición. La bendición, la verdad, no va con esto. La bendición es esa ordenanza que Dios nos da a nosotros. Es el sembrar esa bendición.
Por favor, tenemos que tener, yo siempre tengo ese orgullo de que yo recibo la bendición de Dios. El hecho de que yo bendizco es que yo tengo esa bendición. Si yo no tengo la bendición, ¿cómo voy a yo poder bendecir a las otras personas? El hecho de que yo también puedo bendecir a las otras personas es porque yo tengo la certeza de que yo he recibido esa bendición. Pero entonces, como si ustedes van y bendicen a las otras personas, usted recibe la bendición. Por eso, pero yo para poder bendecir a esa persona, bendizco una y otra vez. Pero entonces, si las otras personas lo bendicen, lo maldicen a ustedes, yo también lo maldiciré a ellos. Por favor, la bendición de Dios es algo que Dios nos ha dado a nosotros, no es algo que ustedes han recibido. Por favor, por eso nos dice a nosotros que nosotros no nos preocupamos qué comer, qué tomar, qué comer y qué buscar. Pues la verdad es que esta es la bendición del derecho general que cualquier otra persona tiene, sino que primero busquemos su reino y el reino de los cielos y su gloria. Por eso cuando nosotros oramos, que nosotros seamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que nuestra bendición esté dentro de nosotros y dentro de ustedes. De la misma forma como el reino del cielo está, que también esté dentro de nosotros. Pues la verdad, las personas oran ni siquiera sin creer, si oran sin el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo piensan hacer esto? Por favor, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. De la misma forma como el Padre recibe la gloria, así también dentro de nosotros. Por favor, nosotros tenemos que glorificar ese nombre. Y el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, tengo que santificar el nombre de Dios. Y luego venga tu reino en nosotros. Que haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero luego, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Dónde está el cielo? El reino de los cielos está la gloria de Dios. Y ahí que nos dice la palabra del Señor, que cuando echan fuera demonios, ahí es donde está el reino de los cielos. Para Él está el reino de los cielos. Eso que nos dice Mateo 12:28. O sea, ahí está la gloria de Dios. Por eso nosotros, ¿qué nos dice a nosotros luego? Que danos el pan, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. O sea, el pan de cada día, solamente el pan de hoy. Pero entonces uno cuando, aunque no tiene el dinero, uno dice como, ay, ¿qué va a pasar cuando sea el otoño? ¿Qué es lo que va a pasar en el invierno? O sea, se preocupan por lo que viene más adelante. Se preocupan lo que vendrá por 1 y 2 años. Pero cuando Dios ve esto, verdaderamente se preocupará. Porque esa persona dirá, porque esa persona no cree en mi palabra. Y esa persona ni siquiera sabiendo si va a vivir o no. Pero porque se está preocupando si esa persona vivirá o no, pues luego de 40 años. O sea, con su propia fe se está juzgando a sí mismo. Pero por eso yo, por medio de este aviamiento de la sanidad, yo también quiero que todos ustedes dejen a un lado esto y echemos fuera también a esto, para que dentro de ustedes puedan buscar esa bendición general que cualquiera tiene que tener. Y por eso cualquiera tiene que fructificar y llevar. Por favor, queridos hermanos, así es como ustedes tenemos que hacer, tenemos que sobrepasar esto. Pero yo como conozco esto, y yo por de esa forma es como yo oro. Por eso también los injustos tienen la razón por la cual yo al bendecirlos pueden tener a sus hijos. Pero la verdad es que yo no dudo de Dios, ni siquiera ni un poquito. Esta es la bendición. Esto es algo general. Esto es algo general. Pero luego, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que nosotros junto con ellos recibamos la persecución para que nosotros podamos recibir el galardón. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Para ustedes, para poder seguirme, tomen su propia cruz. ¿Qué es la cruz? Es el tener la persecución, es el tener los diferentes insultos, y es el hecho es de morir, es no el tener la esperanza. O sea, ustedes, para por mí, vengan y tomen todo esto, soporten todo esto.
que nos dice la palabra de Dios y que nos dice a nosotros, ustedes reciban la bendición, pero también reciban, tomen esa cruz. O sea, reciban la persecución, reciban las diferentes, el hambre, tener sed. Pero que nos dice, ustedes cuando reciban la bendición y reciban la persecución, junto con la bendición, recibirán la bendición a 100,000. Queridos hermanos, ustedes podrán ver que yo, por estos años, he edificado más de 2,000 iglesias. Pero esto es algo que no cualquiera puede hacer. Es porque yo creo en la bendición. Por favor, en la tercera semana de enero, por favor, todos juntos vengamos. Y por favor, tenemos que tener una gran obra. Y la obra de Dios tiene que manifestarse a doble o a triple. Por favor, también los de diferentes pastores, por favor, vamos a orar. Pero entonces muchas personas tenemos que recibir la persecución con la bendición. Pues muchas personas dicen, ¿por qué tenemos que recibir la persecución? ¿Pero por qué? Porque muchas personas se alejan de la iglesia por la persecución, porque van a su trabajo y reciben la persecución, y diferentes lugares reciben la persecución. Pero de todas maneras, cuando nosotros tenemos la persecución, tenemos que ir más y más y más allá. Así es como tenemos que vivir. Por favor, si ustedes reciban la bendición, también reciban la persecución. ¿Por qué? Porque donde está la persecución, está el galardón. El galardón es algo que nosotros en el cielo recibimos. Nosotros no sabemos cómo Dios nos va a usar a nosotros, cómo Dios nos va a usar a nosotros, pero esto es algo que depende esto por medio del galardón. David recibió el galardón, pero Mica, su esposa, no recibió esa bendición, sino que no soy el rey Saulo, quien era el hijo, el padre de Mica. Y nosotros podemos ver de que él también recibió la persecución, recibió la maldición. Pero María, Mica, ella con la misma esa maldición de su padre, también de la misma forma no recibió el hecho de fructificarse. Sí. El menospreciar a Dios es algo que se quitará. Y esa bendición será quitada instantáneamente. Vamos a decir todo, que mi espíritu reciba la bendición, que mi espíritu reciba la bendición, que mi espíritu reciba la bendición, que mi espíritu reciba la bendición. No solamente la bendición, sino que reciba el galardón. Pero el galardón uno lo puede recibir por medio de la persecución. Vamos a decir todos juntos, que mi espíritu reciba el galardón, que mi espíritu reciba el galardón, que mi espíritu reciba el galardón, que mi espíritu reciba el galardón. Por favor, por medio de Jesús voy a recibir la persecución, por la iglesia recibiré la bendición y por la verdad recibiré el galardón. Recibiré el galardón, por favor, reciban el galardón, reciban el galardón. ¿Uno cuándo comienza a recibir la persecución? La bendición es algo que uno recibe pues cuando el momento en que el hombre fue creado. O sea, también Abraham, todos recibieron la bendición. Pero cuando uno recibe la persecución, cuando el Espíritu Santo venga. Cuando viene el Espíritu Santo, es cuando uno comienza a recibir la persecución. La persecución no es algo que cualquier persona recibe, sino que cuando el Espíritu Santo toma esa cruz, cuando Jesús murió en la cruz, cuando la persecución viene a la iglesia, es como Él puede hacer esa obra. Por eso, en el momento cuando está lleno el Espíritu Santo, también en Jerusalén comenzó a recibir la persecución. Y por eso, en ese momento, el Evangelio comenzó a esparcirse en todo el mundo. Por favor, cuando ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo, por favor, sean gozosos de la persecución. El hecho de recibir la persecución por el nombre de Jesús. Y así es como ustedes puedan estar llenos del Espíritu Santo. No importa ustedes cuánto ustedes sean llenos del Espíritu Santo, pero si ustedes no reciben la persecución,
En el momento en que ustedes temen a esa persecución, ustedes ya no serán llenos de ello. Ustedes perderán ese primer amor que han recibido. Pero ustedes si están tratando de ser llenos del Espíritu Santo sin la persecución, es algo que no va a poder ser. Es algo, hay muchas personas que tienen ese deseo de poder estar llenos del Espíritu Santo sin recibir la persecución, pero la verdad es que tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque la persecución viene con la llenura del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser personas de Jesús. ¿Qué fue lo que la palabra en Apocalipsis nos dice? Que el diablo, que ese dragón, se llevará y perseguirá al hombre hasta los confines del mundo. Por favor, todos de pie. Por favor, que digan amén las personas que están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está. Nosotros no podemos ver al Espíritu Santo y no hay, el Espíritu Santo no tiene forma. Por el hecho es que si nosotros damos la bienvenida al Espíritu Santo o no. Si el Espíritu Santo vendrá dentro de ustedes revestido con la persecución, pero si ustedes no reciben esa persecución, entonces será el fin. Entonces no van a poder volver a recibir el Espíritu Santo. Si blasfeman con el Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo, no van a poner no van a tener la oportunidad de tener el arrepentimiento en este siglo ni el siglo venidero. Ahora que ustedes saben que es recibir la persecución, sabiendo ustedes al día de hoy de que el Espíritu Santo trae la persecución. Antes de que el Espíritu Santo no haya venido, no existía la persecución. Desde el momento es como el diablo ora. Queridos hermanos, por favor estén llenos del Espíritu Santo y ustedes ahora tengan la conciencia de que con la obra del Espíritu Santo viene con la persecución. Y así nosotros llenos del Espíritu Santo vencemos esto. Por favor, sean gozosos por medio de esto. Por favor, que nos dicen a nosotras que Dios tenemos que creer de que las personas que reciben la persecución y vengan a Él dentro de Él, recibirán el galardón. Por favor, recibirán el galardón. Hagan que ustedes, cuando ustedes vengan delante de Dios, puedan recibir ese galardón para que Dios los pueda usar a cada uno de ustedes, para que Dios los pueda usar a sus familias. Aunque uno se puede pensar del hecho de que sus familias vengan bien, de que sus hijos vengan bien, pero la verdad es que el hecho de que nosotros tenemos que tener la fe y por favor tenemos que recibir el Espíritu Santo junto con la persecución. Por favor, oremos en este momento para que yo pueda recibir toda persecución, sino que Dios nos ordene, solamente nos ordene que yo tenga el derecho hasta de poder morir, que yo pueda morir, que en Dios nos guíe. Vamos a orar todos juntos.